Buenas a todos, gente, ¿qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo, viernes 13, Killer Puzzle, y vamos a continuar nuestra aventura, chavales, en este juego donde lo habíamos dejado jugar, ¿vale? Y nos tocaba el shock del futuro. Antes de empezar, chavales, tengo malas y buenas noticias. Vale, ¿cuáles son las buenas? Posiblemente hoy sea el último episodio de viernes 13, Killer Puzzle, que tengamos por el canal. Las malas, ¿cuáles son? Las siguientes fases que tenemos para jugar, me he enterado, vale, esta, que hay que pagar para poder jugar, vale, hay que comprarlas, no sé exactamente cuánto costarán y cuánto no, ya lo miraré, pero ya veis, episodio nuevo, regreso a Crystal Lake, es de paguito, chavales, no es free. ¿Esta cuál sería? Un asesino a sola en Londres, el destripador. Aquí, bueno, lo vamos a ver, por lo menos, vale, ya que hoy es el último episodio, vamos a ver los Jasons que quedarían, pues, por desbloquear, ¿no? Me pensaré si en un futuro, vale, los traiga para, o sea, me los compre y los traiga para el canal, vale, por ahora no lo voy a hacer. Siguiente mapita sería Pesadilla Medieval, Calabozos y Descapitaciones. Aquí tienes el Jason, Pesadilla Medieval, incluye al Jason Medieval. Que me parece que teníamos... No había una medieval por aquí, chavales. Veamos. Tierra Batida, Parque de la Muerte, Verano Fatal, Johnny, Verano, Invierno Asesino. No. Y Recuerdos de Crystal Lake. Pues no. Regreso a Crystal Lake. El anterior era Recuerdos. Y el Destripador y Pesadilla Medieval, pues me sonaba de algo, pero no sé de qué. Vale, y la última sería Jason... Jurásico, homicidio cavernario. Hostia, a ver el Jason, ¿cómo es? Brutal, chaval. Está guapísimo. Bueno, pues estas son las noticias que os tenía que dar, chavales. Posiblemente, bueno, posiblemente no. Hoy es el último vídeo, ¿vale? El último episodio de Viernes 13 Killer Puzzle, ¿vale? Con el shock del futuro hasta eso, hasta que más adelante, en un futuro, pues me replanteé comprar los 4 niveles que quedan. No sé si van a seguir metiendo más o no. No sé cuánto tiempo lleva este juego así. Será algo también de lo que me informaré, ¿no? Pero por ahora no voy a comprar estos 4 niveles. Por ahora no. Lo voy a jugar y obviamente nos toca con Jason Supremo. Vale, el siguiente sería el Jason Paleto. Aquí lo tenéis. Jason Destripador. Que son bastante parecidos, ¿no? El Destripador al Paleto. Este tiene la bolsa y este tiene la bolsa con unas tiras ahí. Y el medieval está guapo, pero el jurásico, este, el cavernícola, está brutal, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1.000.000 de años antes de Cristo, una época de terror. Bueno, pues eso, chavales, es lo que te tenía que comentar. Nosotros vamos con Jason Supremo, tenemos la tecnología, ahora es más rápido, fuerte, cromado y cibernético. Y vamos a jugar episodio 8, el shock del futuro. El futuro, muy encima de la Tierra. Interrumpir procedimiento, regeneración celular sintética completa. Hay que leer muy rápido. Complete. Lo vuelven a repetir, ¿no? Este va a coger vida cagando hostias. Verás cómo le van a alumbrar los ojos ahora, chavales. ¡Bum! Así, de la nada, ¿vale? Mira, ahí tiene un brazo como el de Sekiro, ¿vale? Bueno, a ver qué nos dice mamá, ¿no? ¡Diablos! Estamos en una nave espacial, es muy extraño. No te preocupes, mami. Y esto es un teleport, ¿no? Y hace un posterior movimiento, ¿eh? O sea, hace... Tú te metes, sales ahí y mueve el tío hacia adelante, ¿eh? Ojo con eso. Vale, a ver. Coño. A ver. A ver, porque no me acaba de quedar claro, chavales. Así no es. Vamos a reiniciar. Para, no me acaba de quedar a mí claro. Esta tía la vamos a tener que alejar. Que no, hombre, que no, mira, esta gente nomás que quiere que pagues. Vamos a ver, esta tía. No, un segundo atrás.
Esta tía la vamos a tener que asustar hacia algún lado, ¿eh? Yo creo que hacia aquí. Vamos a ver, tendría que caer aquí. Porque con este movimiento... Yo creo que así no es, ¿eh? Un segundo. Eso es. Ahí te quería ver yo. Ahí la tenemos, chaval. Sabía yo que tenía que... ¡Dios! ¿Qué arma llevo? ¡Un arma láser! ¡Un puñetero arma láser, tíos! ¡Dios! Como el de Star Wars. ¡Bum! Ahora sí que te corto al medio y te triplico en dos. Venga, rango 22. Refrigerador no sé qué. Ojo con lo de los teleports, chavales. Esos teleportadores son increíbles. No, Jason, muy futuristas. Sí, mamá. Sí, pero... Ojo porque aquí tienen un escape, A ver. Esto ya pinta... Si mato a este, el otro se me va. No puede ser así. Vamos a ver, ¿qué pasa si me meto aquí? Vale, el muñeco final es fácil. Quieto. Vamos a matar... ¡Ay, no puedo! Claro, primero hay que matar al de arriba, pero ¿cómo? ¿Cómo sería lo lógico para matar al de arriba, chavales? Se me asusta ese, ¿no? Sí. Vamos a empezar de cero, tíos. A ver. Esa nevera es para algo, Voy a hacer esto. No sé, No me acaba de convencer. Un segundo atrás. Es que claro, no puedo acceder ahí. No puedo acceder ahí. Puedo matar a este, sí. ¿Y ahora si hago así? No. Tiene que ser hacia el revés. Tengo que caer aquí. Subir para matar a este de frente. Vamos a empezar de cero, tíos, de nuevo. A ver. Vamos a empujar esto hacia ese lado. Yo creo que así sería lo suyo, Vale. Vamos a hacer esto. Eso es. Vale, lo tenemos, tíos. Me voy a cargar a este. Y ahora esta, ¿cómo era? No. Antes de cargarme a ese, va a haber que cargarse a esa tía, Espera un segundo. Claro, pero ahora no puedo con esa, Joder. No. Vamos a ver. Primero va a haber que matar a este de aquí. Primero. Y después mover el congelador. Por lo tanto. No. Es que no puedo mover el con... Hay que volver a empezar, tíos. No puedo mover el... No puedo tirar esto de primeras, El primer movimiento es el importante aquí. Si yo vengo por aquí, hago así, salgo para aquí. Por lo tanto, no me vale. No. Vamos a ver, tíos. Vamos a ver, por esto no... Pero... Vale. Ya no me vale así, Joder. Cago en la puta. Es el último nivel, chavales. Así de este es de gratuitos. Obviamente nos va a costar lo suyo. ¿Cómo podría ser, tíos?
Está claro que la nevera está... Vamos a ver, vamos a pensar. Esta nevera la hay que empujar para ahí. Sí o sí. Me cargo ese ahí. Vale, ya está. Lo tendríamos, ¿no? Ah, no, no, no. Pero si hago así... Ahora, cojones, ahora, hostias. Venga. Coño, no sé qué estaba haciendo mal, pero... Lo solucionamos. Ojito, 10 minutos nivel 2, eh. A ver, a ver. Venga, reviéntala ya. Los mata de la... Voy a dejarle la espada láser esta, todo el capítulo. Me mola mucho. Mucho, mucho, mucho. Brillo de neón. Cada vez más complicado, tíos. Dame un consejo, madre, venga, anda. Derriba esos dos refrigeradores espaciales ahora mismo. Hazlo por mamá. Este. No. ¿Para qué? No sé ni para qué, ¿eh? Quieto, 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 quieto. No, 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 no es así. Vamos a derribar primero el de abajo, chavales, a ver. ¿Este primero? Vale, lo tendríamos, ¿eh? La bicha final sale aquí. ¿Y cómo hago yo para meterme ahí? ¿Cómo hago para meterme a esta X, tíos? Hostia, pero... Si yo pongo aquí a un tío, lo voy a matar desde esta casilla, desde la que estoy. Después voy a tener que seguir metiéndome hacia adentro. Hay luz aquí, hay luz aquí. Vale, un segundo. ¿Apagamos la luz? No. Espera, 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 espera. No voy a matar a esa tía primero, ¿eh? Es que no hay más forma, ¿eh? Si la tía la voy a tener que matar sí o sí. Después este tío lo tengo que asustar de alguna forma. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Se va la luz. Espera un segundo. ¿Dónde la maté? Hay que matarla por arriba, tíos. No, no me vale así. ¿No hay otro interruptor de luz? No. Vamos a volver a empezar, tíos. Vamos a volver a empezar. Hostia, esto pinta complicado, ¿eh? Este refrigerador no lo puedo tirar hacia ningún lado, ¿eh? Hacia el otro lado, quiero decir. Quiero probar eso, ¿eh? Este refrigerador desde aquí no puedo acceder, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Empezamos de nuevo. Vamos a ver. ¿Cómo había hecho yo? Había hecho esto, ¿no? ¿Y ahora? Hay que probar alguna cosa diferente, chavales. Vamos a ver. Así está claro que no es, ¿eh? Porque realmente, no. Si yo hago este movimiento, sí es verdad que el tío se asusta, pero yo ahora no tengo forma de que este tío se me asuste hacia aquí. No hay manera posible. He probado mil veces y no hay manera. No hay manera de caer aquí. Es que no es viable. Entonces, nada, hay que probar otra cosa diferente, ¿eh? Hay que probar otras cosas diferentes. Lo que hay que hacer seguro es tirar las neveras, que es lo que nos dice mamá que hay que hacer. Las neveras las tenemos que tirar segurísimo. ¿Cómo hice eso? A ver. ¿Cómo hice eso, chavales? ¿Lo asusté? No, no lo asusté hacia arriba. Para, atrás, atrás. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo puse al tío allí? Atrás. Vale, y ahora lo asusto, ¿no? ¡No! Sí, fue así. Y ahora lo puedo mandar para allí. ¡No! Y ahora... Me lo cargo. ¿Lo tendría? No, no lo tendría. Espera. La luz. Mato a la tía. No puedo salir de aquí. Es así, ¿eh? Pero no puedo salir de aquí. Atrás, atrás, atrás. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me lo cargo. Pero estoy en las mismas, tíos. La tía se me va para abajo, ya no podría salir.
Ese no es el movimiento, Vale, subo para arriba, asusto al tío. Y entonces... Vale, puedo bajar, hacer esto, esto. Y asusto ese hacia abajo. Y ahora, si me lo cargo, la tía se asusta. Me lo voy a cargar, a ver. Sigo las mismas, Así tampoco es. Lo asusto hacia abajo. Me voy a cargar a la tía. El tío le da la luz, ¿no? Me lo cargo ahora. Vale, lo tenemos, tíos. Joder. Venga, coño, vamos. Dios mío. Meteré corte aquí, Meteré corte porque llevo ya 25 minutos grabando. Para el nivel 3. Dios, qué jodido es ahora. Inmolaciones de no sé qué. Allá ahora ya tenemos fuego, teleports, ya se está aquí. Bueno, yo no quiero saber cómo serán los capítulos de pagar, Pero eso tiene que ser brutal. A ver, si hago esto, ¿qué pasa? Para, atrás. ¿Dónde sale la tía final? Aquí abajo. Que tampoco va a ser fácil, para llegarle a la tía final. Realmente... ¿Cómo sería? Bueno, yo le voy dando, ¿vale? Pero ¿cómo sería para bajar? Tendría que... ¿Cómo tendría que hacer para meterme aquí abajo, tíos? Quiero saber eso, No. No sé qué estoy haciendo realmente. Lo voy a matar, a ver. Vale, venga. Así de easy. ¿Cómo le llegó ese tío ahí abajo, macho? No sé cómo le llego, Me tiene... poniendo aquí a un tío, quizás. Sería la única forma, ¿no? A la hora de avanzar, tener aquí un tío, matarlo, pero ¿cómo meto aquí un tío? NPI, joder, macho. Hostia, esto... A ver, tíos, no sé, voy a tener que meter corte en cada nivel, porque es que realmente... Realmente... Se están calentando, ¿Cómo puedo hacer? Dios... Realmente ahora mismo ya estoy jodido, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese no es el movimiento, tíos. Ahí no la puedo meter, Madre mía, estoy pensando en lo que voy a tener que editar este vídeo. Ya me está dando la gracia a mí. Vamos a ver, macho, vamos a ver. Porque esto no es... No, este dijimos que ese no era el movimiento. No, coño, no. A ver, vuelve a empezar, vuelve a empezar, a ver. ¿Cómo lo había asustado antes yo a este tío? Por aquí no puedo venir. Vale, creo que se me ocurre... No. Que es lo mismo, es la misma operativa. Ya no puedo hacer nada. Así no es, tíos, así no es. Hay que pensar. Vamos a pedir un consejo a mamá, vale. Vamos a pedir un consejo.
¿Ves ese tripulante terrible de abajo? Jason, quémalo, quémalo por mamá. Vale. Empezamos de cero. Que lo queme. Para quemarlo, tíos. Para quemarlo al tripulante de abajo. A este. ¿Cómo hago para quemarlo? ¿Cómo hago para quemarlo, tío? Joder. Por arriba me quemo yo. Si vengo por aquí, sería la forma, ¿eh? Vale, sí, lo tengo. Sería así. ¡No! Bien. ¿Y ahora? Pero es que mi pregunta después es cómo hago para bajar aquí, tíos. Para bajar aquí a este hueco. Para arriba ahora no puedo ir, me moriría. Movimiento obligado, a cojones para aquí. Por lo tanto, ahora para arriba. Por lo tanto, a cojones, este es el movimiento. Ahora, puedo ir hacia arriba. Espera, espera, estaba aquí, ¿no? Si vengo, vamos a probar esta opción. Vale, esta es la que tengo. Pero si voy para atrás, podría venir para aquí, para aquí, para aquí. Pero ya estaría jodido, porque ya me quemaría. Por lo tanto, no queda más cojones que hacer. Vamos a ver, espera un segundo. Hago esto. No me queda más cojones que venir hacia aquí. Hay que asustarlo para abajo, yo creo, ¿eh? Si vengo a derechas, bajo. Vamos a hacer esto. Vengo aquí, aquí y lo asusto hacia arriba. ¿Y ahora? Vale, y ahora voy a hacer esto. Lo meto ahí. Es así, chavales. Y ahora hago esto. Siguiendo la puta lógica, ¿eh? De los movimientos. Reviéntele la vida, tíos. Venga, no le va a caer a la espada, ¿eh? Lo vi 30 veces, pero me sigue haciendo gracia. Venga, ala, con esa espada atraviesa todo. Lo tenemos, Dios mío. Buah. Complicado este también, ¿eh? Logro desbloqueado Decimation. 250 muertes que llevamos, ¿eh? Vale, mamá, que me acaba de dar sangre de sangre, o sea, sed de sangre adicional. Nivel 23, arriba. A ver qué nos sale. Será de los últimos, de las últimas cajas que abriremos, ¿eh? Linterna nivel bronce. Vale, la vamos a usar, chavales. Y la guitarra, que ya la teníamos. Segundo, ¿cómo vamos de armas? Joder, lo que aquí hay. Voy a usar la linterna, pero quiero ver cuántas tengo repetidas por dos. Una, la guitarra. Aquí nada. Aquí nada. 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 Aquí otra, dos. Dios, mirad aquí la esta. Nada, nos van a quedar muchas armas de desbloquear, obviamente, ¿no? Vale, consejo, mamá, que esto pinta muy complicado. Vamos a ver, Jason, cariño, no toques el teléfono de la izquierda. Haz que otra persona lo manipule. Haz que otra persona lo manipule. Vale, lo suyo sería esto. Y esto. Y cambia el policía de posición, por lo que veo, ¿eh? El consejo de mamá es muy útil, chavales. Solamente que ahora... Vale, puedo hacer esto y me puedo cargar a este tío, ¿no? Logro desbloqueado. No, ese no lo puedo matar, ¿eh? Doom boom. Sí, pero ahora ya estoy jodido, porque ahora ya me coge el policía, ¿eh? Quietos, quietos. Empezamos de cero. A ver. Joder, macho. Vamos a ver, tíos. Lo suyo sería esto. Y ahora esto. ¡No! Y ahora esto. Y ahora esto. Voy a llamar yo. Espera, espera. No, no vale de nada. Vale, tengo que matar a los policías desde esta posición.
Vale, lo tenemos. Ahora asusto a esta tía. Bien. Eso es. Me cargo a este. No. No, porque queda una mina, ¿eh? Hay que asustar a ese de ahí, no matarlo. ¿Y si llamo a ese teléfono? No. Ah, vale, así, joder, así. Coño, era así, hombre. Poniéndome ahí, haciendo el viraje ahí, la esquina, hombre. Venga, lo tenemos. Esto lo hicimos bastante rápido. El consejo de Mamal, ya os digo, me salva de una muy grande. Si no estaría aquí, bueno, como lo aplastó con la linterna, ¿no? Si no estaría aquí, eternidades. Apagón, nivel 6. Venga, vamos. Es que ahora ya hay teleports azules y todo, Consejo, madre, consejo. Dame un consejo ya, porque es que si no... O sea, al final se lo voy a acabar pidiendo, hombre. Mamá quiere que apagues las luces. La víctima horrible de abajo puede ayudarte. Gracias, mamá. La víctima horrible de abajo. Vamos a ver, hago esto. Asusto a ese tío. Vale, me ayuda así de esta forma, ¿no? Toma el linternazo. A ver qué le va a hacer con la linterna. No me creo que sea la clave, No, le va a... hostia, venga, boom, boom. Vamos la luz. Bien, y ahora hago así. No, que se veía en la oscuridad. Espera, 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 espera. Desde que apague la luz, aquí. Sí, no me queda más remedio, No, pues así no va a ser. Espera, ¿y si hago así? Para, ¿y si vengo aquí? Vale, me cargo a este. Vale, hay que asustar a este tío hacia allí, Hay que encender la luz. Vamos a ver. No. Espera, ¿cómo hice eso yo antes? Ah, vale, así, así. Y así. Claro, pero así me lo cargo, Espera, así, así. Eso es. Y ahora tú para allí. A la mina. Vamos, coño. Y ahora por el último. Bien. Llevamos dos o tres niveles, chavales, haciéndolo nice. Venga, Tama, que te atravieso con la linternita. La linterna de Death by Daylight. Recorte de personal. Fua, chaval. Dios bendiga el consejo de mamá. A mamá no le gusta el policía estúpido de la izquierda. Mátalo primero, Jason. Vale, nos dice por dónde empezar, que eso es muy interesante, ¿entendéis? Obviamente, para eso tengo que venir... El de la izquierda es este tío, ¿Cómo hago para matar a ese pavo? Vale, apagando la luz. ¿Enciende la luz? Vale. Bien. Y ahora creo que lo tengo, Ahora al matar a ese, la otra se asusta hacia allí, ¿no? Dios, ¿qué pasó ahí? Para, que no va a ser tan... Espera, igual sí, Vengo por aquí, apago la luz. Eso es. Venga, coño, vamos. Os digo, consejo de mamá es brutal, Porque claro, te dice por dónde empezar. Venga, que lo tenemos ahí, casi rango 24. No sé en qué rango quedaremos. En el 25, me imagino, ¿no? 24, 25. Ojo, chavales. Consejo, mamá, y que sea del bueno, Mata a ese tripulante espantoso de la derecha con las manos. A este. ¿Y cómo? Así no. Si empujo esto. Vale. No. Me los estoy cargando a todos y no va a ser así, Yo creo que los hay que traer aquí. Espera, quiero asustar a uno. Asusta a ese. Efectivamente.
Efectivamente, tíos. ¿Cómo hago para asustar? Empezamos de cero, vamos a ver. Hay 4 tíos y 3 minas. O sea, hay que traer a 3 tíos aquí a este teleport para que vayan viniendo y se las vayan comiendo. Por lo tanto, lo primero yo que haría sería esto, para bajarlo posteriormente. Solo que bajarlo posteriormente no va a ser fácil, ¿eh? Me cargo a esta. Vale, lo tengo. Ese para abajo. Ahora, asusto a este. Vale, igual ese no es el movimiento, ¿eh? Sí, tiene que ser este el movimiento, ¿eh? Y ahora, ¿dónde tendría que caer? Aquí. Es que no se asusta el otro. No se me asusta el de las gafas. Y si me pongo en el medio, uno se va a ir hacia aquí. Hay que ir uno por uno. Vamos a empezar desde cero. Hay que ir uno por uno, chavales. Es decir, asusto ese para allí. Primero mete a este. Venga, una menos. Claro, ¿cómo asusto ahora a este cabrón? Tendría que caer aquí. O sea, tendría que haber un tío. No sé cómo hacerlo, chavales. Dios mío, de verdad, estoy desesperado. Llevo un buen rato ya. No sé cómo hacerlo, tíos. El que me jode todo es el de aquí del medio, Dios. El resto más o menos lo sé hacer. ¿Por qué? Porque vengo aquí, este sí, lo meto y quito una mina de arriba. Vale, hasta ahí todo bien. Este es obviamente lo tengo que soltar para allí. No me queda más, para bajarlo. Pero ¿y este? No le veo la lógica, Dios. No le veo la lógica. Porque si a esta tía la bajo para abajo, si esta tía la bajo aquí, ¿qué pasaría si hago eso? La meto ahí, ¿no? La mato. Vengo a izquierda. Ya está. La mato. Aquí. Más por culo, cabrón. Mira cómo era, joder. Bajando a la tía y claro, la matabas aquí. No había que matarla en esa posición. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que llevar a ese tío para allí, ¿eh? Y ojo que no va a ser cosa fácil. Espera. Paso atrás. Mejor así, ¿eh? No, 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 no. No. Ahora, primero mátalo, coño. Vale, este para ahí. Y ahora tengo que ir por abajo, ¿eh? Eso es. Joder, eso es. Y ahora pasa para abajo tú. Vengo aquí, aquí. Vamos. Coño bendito. Y ahora ya voy yo a por el negrito este, ¿vale? Que te va a caer una Michael Jackson que no... ¡Bum! Tío, batealo ahí, batealo bien. Joder, qué complicado este nivel, chavales. No sé cuánto lleváis vosotros de vídeo, pero yo actualmente llevo 57 minutos grabando, ¿eh? El estamos en asesino, no sé qué, sí o sí. Bueno soy, pero... Y eso que dentro los consejos de mamá, ¿eh? Yo si no... Rango 24. Igual llegamos a rango 25, ¿eh? Lo dejaríamos ahí. A ver qué me sale ahora. Bastón. Y remo de canoa. Vale, vas a hacer un change. Supongo que de ese tendré repetido. Joder. Vamos a hacer un change, chavales. A ver. No, no, no. Guitarra.
El remo de canoa lo... Ah, lo tenía, tengo dos. Vale. Y lo último era una amarilla, ¿no? Bueno, y la sierra de cinta mínimamente ya. Venga, intercambia, me da algo tocho, ¿eh? ¡Dios! ¡Bloque de hormigón! Usa pelo, úsalo pero ya, ¿eh? ¡Bloque de hormigón! Brutal. A ver, a ver, siete movimientos restantes, ¿eh? ¿Me puedes ayudar con un consejo? El tripulante de abajo es el más inmundo de todos. Mamá quiere que los mates primero. Que los mates, si solamente habla de uno. Vale. Es evidente que es así. ¡Bum, bum! ¡Traca, traca, pum, pum, pum! No te queda... Ah, para. Que va por turnos. Quietos, quietos, quietos. Vale, es evidente que este movimiento va a ser así. Para cargarme ahora este. Vale. ¡Oh! ¡Dios! Era tan bonito. Era tan bonito que me faltó un turno al final. Esto es así evidente, tíos. Vale. Vamos a hacer esto. Me lo cargo. Ajá, lo tengo. Era al revés. Vamos, dale con el bloque. Dios bendito. Ahora sí que me lo creo, que lo espachurrar ahí con el bloque de hormigón, Madre mía, ¿nivel qué? 10 de 13, joda. Hostia, ¿y esto amarillo? Logo desbloqueado, being use off. Being use off. ¿Qué pasa con el amarillo, tío? ¿Y cómo salgo de abajo entonces, si no? Asusta a ese tío, a ver. ¡Ah! Ja, ja, ja. A ver qué consejo da mamá. Los teleportadores estúpidos no funcionarán si tienen algo encima. Ya lo averigué yo por mí mismo. Vale, vamos a ver. Subo. Hago este movimiento, este y este. No me vale así. Para. No me vale así, ¿eh? Bloqueo ese teleportador. Bien. Vengo aquí. No, no, no. Mata a este tío. A ver, a ver, a ver. Dios. No se ve ni cómo lo mata, vamos. Y esto no tiene nada, chale. Este fue fácil. Bien, bien. El 10 de 13 fácil. Tenemos. Dios bendito, macho. Pobre señor. Pobre señor. Vale, venga. Nivel 11, Ya, consejo ya de una. Ya no quiero saber nada más que el consejo. Mamá cree que puedes electrocutar a las víctimas de la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Gracias, mamá. Izquierda y derecha, esta y esta. Al mismo tiempo. Apaga la luz. No, no, no. Al mismo tiempo. Con el teléfono no es, Y ese teléfono no lo puedo llamar. Coño. Este teléfono no se puede usar, Volvemos a empezar. A ver, a ver. Izquierda y derecha al mismo tiempo. ¿Y cómo puede ser eso posible? Aquí me cargo a esta. Pero no creo que sea el movimiento, Vamos a pensar. Para abajo no puedo ir. Porque si no, el único movimiento sería izquierda. Estaría jodido. Aquí, derecha sería teléfono, pero creo que no. Vamos a hacer esto. Y apagamos la luz. Me la podría cargar yo, pero no tiene sentido. ¿Y si la asusto desde aquí? Pero claro, esto... No, no. No puede ser,
Yo decía de subir, de echarla hacia este lado, hacia la izquierda. ¿Para qué? Me gustaría echar a esta tía a la izquierda, ¿para qué? Si la puedo matar con el teléfono. ¿Y cómo hago para matar a estos dos al mismo tiempo? Está claro que hay que bajar a los dos para abajo. A esta casilla y a esta casilla. Y llamar al teléfono. O sea, este es un movimiento correcto. Y este es un movimiento correcto. Y ahora llamo al teléfono. ¡Boom! ¡Combo! Para, que aún no acabó la historia, ¿eh? Hay que apagar la luz. Lo tengo, chavales. ¿O no? No lo tengo, ¿eh? ¿Y si vengo por aquí? ¿Cómo hago para matar a este pavo? Por arriba no puede ser. O sea, tendría que ser como, tíos. Desde aquí. A ver. Dejadme encender la luz primero. Tendría que haber alguien aquí, ¿eh? Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer, tíos. Creo, ¿eh? Hay que mover a esta tía. ¿Pero cómo? Hacia arriba. Y apagar la luz. Y después echarla para aquí. Bajar a este, bajar a este. Esperad, ¿y si apago esto y llamo al teléfono? Vale, sería así, ¿eh? Ahora, enciendo la luz. Bajo a este. Vamos a ver, no va a ser fácil, ¿eh? Apago la luz. No. Sí. No. Tengo que alejar a esta tía de aquí. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Apago la luz. Voy por abajo. Enciendo la luz. Asusto a ese. Es que volveré a pasarme lo mismo. Sé que esta tía la tenemos que echar hacia aquí. Pero ¿cómo? No, así no me valdría, así no me valdría. Vamos a ver. No. Puede ser así, ¿eh? Vamos a ver. ¿Necesito llegar allí abajo? Pero claro, necesito hacerlo con la luz encendida, ¿eh? Atrás, atrás. Aquí necesito encender la luz. Pero no puedo pasar yo. Apaga la luz. Enciende la luz. Y si hago así. Vale. Y ahora. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Ahora lo suyo sería. Vamos a probar a llamar al teléfono, a ver. No, así no es. Apago la luz. Tengo que asustar a ese tío hacia arriba, yo creo, ¿eh? Esperar. Atrás, atrás. Vale, vamos a ver. Enciendo la luz. ¿Cómo podría hacer yo ahora esto? Apaga la luz.
Enciende la hora. Igual hice algo mal, chavales. Vamos a ir muy para atrás. Muy para atrás. Aquí, a este punto, no. Antes de que ese tío se me asustase. Yo decía de matar a este tío. Oh, para. Mierda, tíos. Le di para atrás de todo, joder. Cualquiera se acuerda ahora de lo que hice. Vamos a ver, apago la luz. Teléfono, vale. Encendemos la luz. Bajo a este. Y bajo a este. Así es evidente que no es, joder. Lo estaba haciendo bien antes, ¿eh? Lo estaba haciendo bien antes, era así seguro. Turrando de esa forma era así, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo hice? Apaga la luz. No, teléfono. No. No. Eso es. Y ahora asusto a este. ¡No! Vale. Apago la luz y llamo al teléfono. Vale. Vamos a usar solamente a este tío. A ese lo voy a dejar ahí, no lo voy a bajar todavía. Lo suyo sería esto ahora. Eso es. Vale, vamos a probar así, ¿eh? Apago la luz. La enciendo. Asusto a este pavo hacia abajo. Apago la luz y llamo al teléfono. Enciendo la luz. No, así tampoco va a ser, ¿eh? Atrás. Aquí está la clave, tíos. Yo creo, ¿eh? Aquí. No. Lo que pasa es que si hago este movimiento, se me muere esa tía. Que realmente no quiero que se me muera. Vamos a hacer esto. No, eso no lo quería hacer, ¿eh? Vamos a hacer esto. Lo voy a bajar a ese. Apago la luz y llamo. Vale, esa tía tiene que estar ahí, ¿eh? Ya lo tengo, creo, chavales. Vamos a ver, creo que ya lo tengo, ¿eh? Solo que ¿cómo lo hago ahora para salir para arriba sin matar a nadie? Para. Más para atrás. Vaya rayada de nivel, ¿eh? Pero es que no quiero meter corte, quiero que veáis cómo lo deduje. Vamos a ver, encendemos la luz. No, porque la tía se me muere, ¿eh? No. Apaga la luz. Me los voy cargando uno por uno. Este me lo cargo así. Vengo para aquí. Enciendo la luz. No, luz apagada. Y ahora lo tendría ya, ¿no? Sí, joder. Dios. Brutalísimo este nivel, tíos. Brutalísimo, Este os lo voy a traer entero para que veáis lo que sufro yo, Lo que estoy, antes de meter un corte, lo que estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que me sale. 12 de 13, En este voy a meter corte fijo. Dame un consejo, mamá. ¿Ves esa víctima horrible de la izquierda? Jason, asústala y luego mata al policía malo de la derecha. ¿Cuál de la izquierda? Esta. Supongo, ¿no? Y luego mata al policía de la derecha, dice, ¿no? ¿Cómo? Y entonces allí no puedo. Así. Vale. ¿Y ahora?
Muchos teleports aquí, ¿eh? La asusto hacia abajo. Porque, no, igual no. Yo qué sé. Sí, pues igual sí, ¿eh? Yo qué sé por qué, pero... Pues vuelve para arriba. Le cargo a este, a ver qué coño pasa. No, 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 ese no puede. Me la cargo aquí. Venga, ese también fuera, liquidado. Al poli. Bien. Y ahora hacia arriba. Puto pro, chavales. Puto fenómeno, ¿eh? Yo ya desde un primer momento sabía que era tras paso como lo fui haciendo. Gracias, mamá, joder. ¡Bum! Nivel 25. Ahí lo tenemos. Rango, que es donde lo vamos a dejar, ¿no? En el rango 25. Madre mía, lo hice aleatoriamente total. Es evidente que lo hice aleatoriamente, pero dame ese candelabro de nivel bronce. Acéptalo. Y otra linterna, acéptala también. Vamos a ver si podemos cambiar... Nivel 13, último. Último. Vamos a ver si puedo cambiar el bloque de hormigón. O sea, para, si tengo... Quiero decir, varias armas repetidas dos veces. Aquí no. Aquí tengo la linterna. Aquí no. Aquí tengo el candelabro. Ya me sonaba a mí. Y tenía una de las amarillas, ¿no? Repetida por dos. Si no me equivoco. Ah, pues no, ¿eh? Ah, pues no. ¿Qué vamos a hacer, chavales? Se me ocurre, se me ocurre. Se me ocurre algo interesante. Vamos a cambiarlas todas. A ver si salen armas nuevas. Por probar, ¿eh? Vamos a perder, mira, justo de mitad de siglo. Úsalo. Todas las que hayamos usado las voy a cambiar. El puño no puedo. Espada, hacha y bastón. Venga, a ver qué armas nos salen. A ver si nos salen todo armas taburete, nivel bronce. Lo uso. Bueno, lo uso, ya veremos lo que uso. Vale, vamos a ver, el ariete. Todos los que hayamos de aprobado y usado en algún momento, boom, las vamos a cambiar. El garrote y el martillo. Y a ver si nos salen todas armas nuevas. Para ver qué armas tienen, ¿no? Ah, y la motosierra ya la tenemos. Vale, seguimos, el bloque de hormigón. El de este y la escobilla. Me voy a quedar sin armas, pero bueno, es igual. Venga, a ver qué sale ahora. Brazo cortado, nivel de plata. Hostia, lo usamos, este lo usamos, ¿eh? Las probaré todas, ¿eh? Aunque, a ver, las secuencias de muerte son todas iguales. Lo único que cambia es el arma. Sartén. La sartén no sé si la había usado o no. La guitarra y el picayelo. Venga. Y ahora que nos sale ahí. Ah, y esta ya la tenemos. Vale, escobilla del baño, sierra y motosierra. Venga, intercámbiame ahí. Boom. Patín de hockey. Lol. La garra la usamos. El bastón no, sí lo usamos. Y la antorcha también la usamos. Intercambiamos estas tres. A ver que sale aquí una de oro, a ver. Ah, el bloque de hormigón. No me debe quedar demasiado, Vamos a ver. Vale, la barreta, la linterna y el remo de canoa. Intercambia. Veamos. Bah. Taladro de no sé qué. El bloque de hormigón, el taladro. Eso no, que no lo usé. Y la barra de... Y la baguette. Venga. Intercámbiame esto. ¡Oh! ¡Shish kebab! ¡Shish kebab! Lo usamos, chavales. No lo vamos a poder ver todos porque obviamente solo nos queda la última fase, la del nivel 13. Pero bueno, por lo menos veis las armas. Pescado de juguete, katana y bate con púas. Armas nuevas, ¿no? A ver qué... Si nos sale alguna nueva más. ¡Ah, la baguette! ¡Mierda! Ya la pongo aquí. A ver si nos sale algún arma. Mira, el remo está también aquí y la pala. Intercambiar. Veamos. ¡Ah! Me jodas con la escobilla esa, hombre. La cambiamos, esa. ¿Qué más me queda por aquí, chavales? Palo de billar. Este no me acuerdo que la haya usado, pero bueno. Y palo de esquí. Ahora vamos a cambiar todas. Vamos a cambiarlas todas. Puerta de auto. La quiero ver.
Esta la quiero ver, tío. Puerta de auto. Bueno. ¿Cómo se les va la olla? Vale, candelabro, cuchillo de combate y cuchillo de cocina. Intercambiamos. Veamos. ¡Bah! Bloque de hormigón. No sé si me saldrá nada más nuevo, ¿eh? A ver, vamos desde el principio, tío. Aquí ya lo gasté todo. Aquí tenemos un rastrillo, la mancuerna y el escudo. Venga, dame algo que no tenga. Es un bastón de roble, me jodas. Mierda es eso. Veamos. La llave inglesa y la jarra de café. Vamos, reviéntele, dame algo nuevo. Buah, el pescado. Es que ahora ya, claro, no queda. Bueno, si es que aún quedan, mira todos los candados que hago. Que... candados que quedan por ahí, tíos. No se están enrollando nada, ¿eh? El taburete, venga, el taburete. Será un taburete, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? La puerta de auto sí que la quiero ver, ¿eh? ¿Y esto qué es? La tetera, venga, pues por la tetera. Intercambia ahí. Pierdo todas las armas, chaval. ¡Oh! Gancho nivel plata. Este no lo teníamos, ¿eh? Aceptamos. Gancho nivel plata. Vale, ¿qué me queda para atrás? Ya nada, ¿no? Gasté todo, sí, gasté todo. Vale, para adelante sí que quedan, ¿eh? El bloque de hormigón, el brazo de esqueleto y el pincho de salchichas. La espada la voy a dejar, que me mola aunque te cagas. Venga. ¡Oh! Trofeo nivel oro. ¡Bumba! Tampoco la tenemos, ¿eh? La voy a intercambiar ya con un trofeo, chavales. La guitarra. Esto va a ser intercambio de oro, ¿eh? Y la barreta dorada. Venga. Dame una de oro, ¿eh? Pincho de salchichas nivel oro. ¿Y qué diferencia hay con el pincho de salchichas nivel plata? Pistola de clavos, la motosierra de esa y me falta una más. Y el pincho de salchichas, chavales, nivel oro. A ver si me dan otra de oro, que no tenga. Venga. ¡Bah! El trofeo de mierda, macho. Trofeo. ¿Y qué me queda? El shishi kebab, lo voy a intercambiar, chaval. Venga, a ver, es el último intercambio, ¿eh? El brazo cortado es el patín de hockey. Venga. Venga, al final me lo gasto todo. Yo no sé lo que hacer por abrir cajas. Guitarra dorada. No sé si esa la teníamos, creo que sí, ¿eh? Guitarra dorada, venga, la ponemos. No me queda ya nada más, ¿no? La puerta la quiero usar. Brazo cortado, venga, para el brazo cortado. Para, aquí había más cosas. Con el gancho. Venga. Cambiarle todo. Bueno, creo que basura es esa, oh. Un bate con púas. El busto de mitad de siglo. ¿Y qué me quedaría, tíos? Imagínate que una skin de estas, yo que sé, es súper complicada de sacar. Y yo aquí intercambiándola, pues porque me sale del nabo, ¿no? Brutal. A ver, me queda la puerta que la quiero usar. Y la guitarra, ¿no? La espada que la quiero dejar ahí, la espada me hace ilusión. Espada, yo te quería espada, pero eres la última. Vamos a ver qué sale. Intercámbiame con la espada láser, chaval. La espada láser estaba guapísima, ¿eh? Pero una sierra de cinta. ¿Ves esto qué es, hombre? Si ya la tenía. Esta no la quiero desechar, incluso. Bueno, pues ahí estaría, chavales. ¿Cuántos nos quedarían? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Para, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 64 armas, tíos, y me las están dando repetidas. 64 armas me faltan y me las están dando repetidas. Anda, iros a la mierda, voy con mi puerta de coche, ¿me entiendes? A ver, consejo, mamá. Me lié aquí una hora con las cajas. ¿Ves al capitán espacial espantoso de arriba? Mamá quiere que lo asustes para que vaya al teleportador y luego asústalo otra vez. A este tío. Pero me cargo al gato. ¿Cómo hago eso? ¿Desde aquí? No. Uy, 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 cuidado. Veamos. No es fácil, ¿eh?
Me cargo al gato, tíos. Me cargo al gato, coño. ¿Cómo llevo al gato de ahí? Slayaway Camp. Hostia, esto no sé lo que es, ¿eh? Ah, más puzzles, ¿no? No, hombre, no. Si aquí me dan de todo. ¿Cómo asusto al gato ese? Vamos a ver. Pedir consejo. ¿Ves al capitán espacial espantoso de arriba? Este de aquí. Mamá quiere que lo asustes para que vaya al teleportador. Y luego asústalo otra vez. Pero ¿cómo hago eso? Para, para. No entiendo cómo hacerlo, tíos. Porque tengo al gato ahí. Desde aquí no se asusta. No entiendo, ¿eh? Con la puerta del coche, ¿sabes? ¿Cómo lo asusto? Quizás... No sé cómo hacerlo, ¿eh? Desde el principio. No sé cómo hacerlo, tíos. Quizás tenga que llevar alguno para allá. Si este lo bajo, lo traigo para aquí, lo subo. Vale, vamos a probar con este tío. Sería lo siguiente. Lo bajo... Me tengo que cargar a esta tía, me molesta. Espera, espera, ¿no? Tengo que caer aquí. Para. Igual la tía no la hay que matar, ¿eh? La tía no la hay que matar. Nos tiene que servir, ¿eh? La asusto... Ah, no puedo. Aquí no hay para bloquear. Asusto al pavo para abajo, ¿vale? Me cargo a la tía, ahora sí. Vengo aquí, bajo, me meto aquí. Asusto al pavo para allí. Vale, tengo que llegar aquí abajo. Asusto al pavo para arriba. ¿Y ahora? Me lo cargo aquí. Está el gato. Está el gato. Si no hubiese sido así, ¿eh? Está el gato, tíos. Vale, chavales, vamos a ver. Llevo un buen rato, ¿vale? Dándole y dándole. Voy cerca de las 2 horas de grabación. Pero bueno, mejor que en el episodio anterior, que creo que me llevó más tiempo, ¿no? El episodio anterior de viernes 13 que traje por el canal. Bien, no sé cómo es todavía, pero sí que tengo algún que otro avance. Vamos a ver, según el consejo que me da mamá, pedimos el consejo de nuevo. ¿Ves al capitán espacial espantoso de arriba? Mamá quiere que lo asustes para que vaya al teleportador y luego asústalo otra vez. Vale, es decir, yo tengo que meter a la pava esta aquí, subirla, matar a la tía. De acuerdo, el capitán se me mete dentro del teleportador y se me queda aquí. Entonces, tengo que volver a asustarlo, dice. Por lógica, y siguiendo el consejo de mamá, voy a tener que asustarlo de nuevo para que vuelva a coger el teleportador, venga aquí y muera en la llama. Ese es el combo, ¿vale? Entonces, vamos a ir poquito a poco. Primero yo creo que esto es evidente, pero voy a necesitar a los dos, sí o sí. Entonces, lo asusto, pero no lo puedo matar, ¿eh? Aquí hay que dar una pila de vueltas hasta que salga. Vale, puedo hacer así sin matarlo. Bien. Voy a hacer este movimiento ya, ¿eh? Así eso ya lo tenemos listo. Ahora, este pavo, no sé cómo, hay que llevarlo a esta esquina. Sí o sí, tiene que ser así, chavales. Es que si no, esa es la conclusión que llegué. ¿Cómo llevo ese tío allí? Vamos a ver. Tengo que caerle aquí arriba. Para ello, si vengo aquí, 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 lo bajo. Bien, ahora tengo que llevarlo hacia esta esquina. Por lo tanto, tengo que caer aquí. Aquí. Sin matarlo. Sin matarlo, tíos. Vale, lo tengo. Lo tengo, ahí.
Vale. Y ahora por último tengo que meterlo aquí abajo. Tengo que meterlo ahí. Caer yo ahí abajo. Vale, es fácil. Lo tengo. Bien, y ahora sería por último. ¡Future Shock! Era evidente que era así, chavales. Bueno, evidente. Llevo un buen rato, ¿eh? Error, error. Sí, es verdad que no llevo 20 minutos, pero un buen ratín sí, ¿eh? Ya, mira, 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 mira. Estamos volviendo todo crazy, ¿no? ¡Que se muere Jason! ¡Hostia! ¡Lo! ¡Fin! Chavales, fin. Por ahora. Bueno, no quiero copyright, por si acaso. Mega paquete amor eterno de Mamá Borges. Todos los episodios comprados. Con el paquete amor eterno de Mamá Borges incluye todos los episodios Jasons y un arma nueva. Ya os digo, chavales, por ahora no. Vale, pero completado, lo tenemos. Sí, sí pienso a medio a largo plazo traer el resto de niveles por el canal, vale. Regreso a Crystal Lake, el Destripador, Pesadilla Medieval y Jason Jurásico, que serían los cuatro que nos quedarían. Pero, antes de nada, vamos a ver cómo le queda sin la máscara, ¿no? ¡LOL! ¡No se la quita, tíos! ¡Qué guapo! Se pone así como Malva. Los tengo todos sin máscara. Hacemos un pequeño recordatorio. ¿Vale? No sé cuál es el más feo de todos, tíos. Si soy sincero. Estos dos son muy parecidos. Este también es bastante parecido. Este es chungo de cojones, ¿eh? El zombie. Es un acuático, también es feo el condenado. Este es el que está ahí con la máscara. Este... ve. Este está guapísimo, tíos. ¡Dios! Casi que me quedo con este. Después habría que mirar este, es claro. 284 cadáveres. A cadáveres fue el resultado final. Y nivel de sangre número nivel 25. Así que nada, pues chavales, por aquí me voy despidiendo. Vale, finalizamos viernes 13 Killer Puzzle por el momento. Fijaros una cosa que me estoy fijando yo. Todos los Jasons que aquí hay. Hay ahora más. Jason Retro, Jason en llamas, Jason eléctrico, Jason bañado en sangre, cibernético. LOL, mirad el cibernético, tíos. Es que acabo de ver los candados aquí abajo y digo yo, hostia, hay más candados que antes. Jason parte 3, Jason tóxico, Jason fantasma y Jason carnicero, que sería el último. Oh, se le puede quitar la máscara para ver cómo son. Parece que no cambia nada, ¿eh? A este no se le puede quitar. Y a este tampoco. No sé por qué a esos dos sí me dejó. A estos dos sí que me dejó. Pero a estos no. El cibernético está súper guapo, tíos. Bañado en sangre. El eléctrico también está guapo, ¿qué no? Pero mirar el Jason en llamas, ¿eh? Está encendido, dice. Madre mía, si está. Pues casi que me quedo con el Jason en llamas ese. El medieval también está chulo, Dan ganas de comprarlo, es que no, solo por los Jason. Bueno, chavales, ahora sí, por aquí me despidiendo, vale. Espero que os haya molado esta serie. Ahora retomamos el rumbo que teníamos en el canal de dos días serie principal de Dead by Daylight, dos días serie principal, viernes 13, el original, por decirlo de una forma, ¿vale? Y así haremos semana tras semana, hasta que igual algún día me canse, incluya algo, haga una modificación, pero por ahora va a ser el rumbo que vamos a tomar por el canal. Sin más, chavales, por aquí me voy despidiendo, y lo de todos los días, tema de suscribiros al canal, activar la campanita de me gusta el vídeo si os ha gustado, y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye.